Gonzalo, Marlene, ustedes continúan cocinando. Pueden regresar a sus estaciones, por favor. Preferiría enfrentarme con la madre o con Gina, pero por mucho que con Marlene, porque es muy buena cocinera y es una excelente emplatadora. Sé que escogí a mi propio enemigo en esta batalla. Todo fue fríamente calculado. ¿Qué sorpresas guardará esa caja? Algo que yo sé que a la güera de Rancho le va a encantar. Le va a encantar. Herrera aquí adentro con un moñito. Ay, qué chulada, mira nomás. Siempre que me dicen algo que hay allá abajo me va a agradar, es algo que no me va a agradar. Entonces desconfío de esa caja sorpresa. El día de hoy vas a tener que cocinar de una manera diferente. Vamos a ver si eres tan versátil como has estado presumiendo todos estos meses. Y de ti, Gonzalo, esperamos un mejor desarrollo de lo que has venido haciendo en los últimos 3 retos. Esa caja misteriosa la podrán destapar en 3, 2, ahora. Oh. Rico. Mira, ¿qué tenemos ahí? Tenemos vísceras de pollo, que son los corazones, y los clásicos y célebres higaditos de pollo. Tenemos el caserísimo y también muy cantinero, hígado de res. Y tenemos otro corte también muy especial, que son los riñones. ¿Le dieron a quién? A yugular como los pollos. Los hígados de pollo se utilizan también mucho para hacer preparaciones clásicas como las terrinas, los patés, ¿sí? Él está en contacto con esas proteínas. Ahí está el material. Yo sé que tú en tu vida has cocinado con eso. Claro que no, y ni te gusta, ¿verdad? Por supuesto. Nunca había cocinado esas cosas raras. O sea, hello. Acuérdese que es una cantina de MasterChef, no es una cantina de mala muerte. Como las que me gustan. ¿Tú tienes más preguntas que soluciones? Sí, muchas preguntas. ¿Cómo qué? Sobre los términos, o sea, ¿todos quedan suavecitos? No es que sean suavecitos, es que el punto de cocción no puede quedar sobrecocido en el caso del hígado porque vas a ver así todo terroso. Yo que tú hacía lo que hace Alan, que agarra, pica un poquito de todo, lo avienta al sartén, lo cuece, lo bracea, lo prueba y se da cuenta de qué va con qué. Tienes el tiempo para hacer eso. Se pueden pasar de cocción muy rápido, igual el hígado. Y las mollejas de pollo, por favor, quítenles el espejo, nada más, ¿no? Si las usan. Ok. Esto es preferible sin olla expreso. ¿Cómo crees? ¿Que no acabas de escuchar lo que te dije? Sí, pero... ¿No estás escuchando? Sí, mételo a la olla express. Mételo a la olla express y verás la final desde tu casa. No, ya entendí. Me quedó claro. Tendrán 4 minutos en el mercado y tendrán 45 minutos para la preparación de sus platillos. Los 4 minutos para el mercado comienzan en 3, 2, ahora. Me preocupan los tiempos. Porque 45 minutos, que es lo que tenemos, es nada. Vamos, Marlene, ándale. Hoy aprenderé a cocinar riñones. Cocineros, los 45 minutos para presentar su plato comienzan en 3, 2, ahora. ¿Con qué? Siento que Gonzalo va a ganar, pues, porque él caza animales, tiene experiencias tan como sacar un riñón, un corazón bien, pues. Esta puede ser mi última cocinada en MasterChef y prometo hacer distintos platillos. Porque si hoy nos despedimos, nos vamos a despedir bien. Cocineros, llevan ya 15 minutos. Sí, chan. ¿Cómo vas, Marlene? Platícanos. Creo que bien. A ver. ¿Crees que bien? Creo. De la salsa que me enseñó su prima, voy a tratar de sacar 2 versiones. Okay. Una la voy a poner with la cocha. Uh-huh. Y estas, pues voy a ponerle al carabea y anís así para ver cómo funciona. Y si veo que funcionan bien, las voy a integrar así. ¿Qué se siente haber elegido a Gonzalo de pareja y ahora te toca contra Gonzalo? Padre. ¿Sí? ¿No estarían más padre allá arriba?
No, creo que me gusta porque en mi vida pues había cocinado esto, entonces hoy voy a aprender a cocinarlo y de los errores o de lo bien que lo haga voy a aprender más. A ver si no te cuesta ver la final en Guadalajara. Hoy sí vinieron cosas que en mi vida he cocinado, o sea, desconozco su sabor, desconozco su preparación, desconozco hasta sus términos y todo. Siento como un poquito derrotada. Eso no me gusta. No gran... ponga palabras en mi boca que no. No estoy derrotada ni nada, sino que... Échale muchas ganas, Marta. Le estoy echando ganas a todo. Mucha suerte, Marlene. Gracias, chef. Suerte, Marlene. Bueno, veo que no vas a seguir la lógica de la terrina, ¿verdad? Voy a tratar de preparar un paté. La terrina no, porque no me da tiempo. Voy a poner a moler esto. Las mollejitas van a ser en este recaudito que es tradicional y es muy rico. Los corazones los voy a hacer braseados. Ya están cocidos y los vamos a hacer doraditos en una salsa de romero. Los riñones los vamos a hacer en salsa de mostaza, en eso mostaza con un poquito de jerez. Y si me da tiempo, vamos a hacer el paté. Perfecto. Muy okay. Bien. Sí. Mucha suerte. Muchas gracias a tu tiempo. Suerte. No te me des por vencida antes de tiempo. Échale. Órale. Ándale. Haz aunque sea un bistec de hígado asado. Encebollado ya. Así de fácil. Sal y pimienta. A mí no me gusta cuando yo estoy abajo le estén diciendo a mi rival de échale esto, quítale esto, ya haz esto, ¿por qué no? Por eso yo no hablo. Bueno, no sé a quién irle. No, nunca ha cocinado vísceras. El otro, pues, ha estado cayéndose y rompiéndose solo, entonces no sé qué pensar. Y también pues muy pretencioso, ¿no? Quiere hacer tres o cuatro cosas. Cuando todo, o sea, uno de los razones por las que ha estado perdiendo es justamente el exceso. En lugar de ser una... Como dijimos, si tienes cuatro platos, si dentro de uno, y con que dos que fallen o tres que fallen... Pues, se fue el plato. Sí, se fue el plato. Yo tengo que sumar todo, ¿no? O restar, más bien. Pues, ¿qué demonios está haciendo la güera? También está con unas dudas, está totalmente bloqueada. Marlene dijo que iba a ser la salsa de mi prima Lula, pero diferente. ¿En dos versiones? O sea, vuelven a insistir en replicar algo que no es replicable. Pero este es un reto difícil porque es víscera y la víscera tiene un tratamiento muy específico. Especial. Pero si se pasa de cocimiento, si no le das el toque perfecto, no es un gran plato. Yo ya no les tengo confianza, sobre todo cuando les ponemos retos así complicados, terminan en desastre siempre. Señores, quedan 10 minutos. Sabe raro. Sabe como mucha sangre concentrada, no sé. No me gustó. Yo creo que la voy a cambiar de salsa. Lo que hizo Gonzalo fue prácticamente 10 minutos para el paté, 10 minutos para todo. Fue muy rápido, fue muy arriesgado. En lo contrario, Marlene estaba tranquila, poniendo sus cosas. Señores, 2 minutos. No sabemos pues quién se vaya a ir, pero se ven muy nerviosos. Tráete tu plato. Ya, Gonzalo, ve por tu plato. Gonzalo, trae tu plato. Córrele, córrele. Échale. Cocineros, último minuto. Yo creo que puedo ganarle a Marlene, sí. Creo que puedo ganarle. Esta pobre nada más cuenta su... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, manos arriba. Cocineros, los chefs van a probar sus platos. Vamos a empezar contigo. No me siento confiado en lo absoluto. Nada. Tenemos esto, mollejas. Estas son mollejitas de pollo preparadas en una salsa tradicional. Ajito, cebolla, perejil y jitomate. Son unos corazones de pollo. Primero fueron cocidos y luego fueron sazonados con un poquito de romero, ajo, cebollita. Adicionalmente tenemos unos riñones en una salsa de mostaza con un poco de jerez.
y tenemos un paté de hígado de pollo. ¿No había pan? No. ¿Cuánto tiempo cociste esto? Unos 20 minutos en total. ¿Qué tratamiento le hiciste a las mollejas? Primero las lavamos muy bien, no tenían espejo, ya estaban limpias. Las servimos, tratamos de hervirlas, la verdad, el mayor tiempo posible porque son un poquito duras. Cocción está bien, tiene que estar así rosita, ese es justo el punto. Al menos en mi casa, de lo primero que me enseñaron a comer fueron los dentros de pollo. Son deliciosas. Los dentros de pollo. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, chicos. Marlene, por favor. Está espantoso ese plato. Hola, Marlene. Hola, chef. ¿Qué siente que quizás esta es la última vez que estés aquí? Feo. Muy feo. A ver, platícame, ¿qué es esto? Es riñón y hígado con una salsa que aprendí de su prima, pero la hice totalmente diferente. ¿Mm? Una tiene chile guajillo y chile ancho. Y la otra tiene huitlacoche, una camita de setas, y tiene chile de árbol. Okay. ¿Cuál debo probar primero? Ah, el que usted guste. Esa es la respuesta equivocada. Tú en tu mente tienes que saber cuál sabor va primero que el otro. Yo diría que primero es. Ok. ¿Tu opción está bien? Quizás un poquito más rosita podría estar mejor, pero se ve bien. Vamos a ver si le aprendiste algo a mi prima Lula. ¿Cómo lo hiciste? Tiene cebolla, tiene ajo y eso lo dejé por un buen rato en aceite. Tiene jitomate y lo licué con el huitlacoche y con chile de árbol dorado en el mismo aceite. ¿Sí aplicamos lo del colador? ¿Sí? Sí, le apliqué lo del colador. Muy bien. Es un sabor que tú no habías probado mucho, Marlene, pero el sabor de tu hígado está justo en el término en que debe de estar. La salsa interesante, pero sí me asombra que es un sabor que tú no te sientas cómodo con él. Sin embargo, mira, está rojito. El hígado y el riñón salieron perfectamente, fue como un milagro de Dios. Yo pensé que iba a estar bien recocido y el otro crudo, te lo juro. A partir de ya, vamos a empezar a comer comida de verdad. Esto es comida de verdad. Así que, por favor, no más lloriqueos y no más excusas de que se te hace muy fuerte. Las vísceras no es algo que voy a comer diario porque no me gusta su sabor, pero de vez en cuando sí las voy a practicar. Nosotros crecimos con esa lógica y gracias a eso podemos comer de todo un poco y vivimos de una manera más saludable y más feliz. Yo también estoy saludable con las nuggets. No estoy saludable con las nuggets. Te vas a morir de cáncer a los 40 años y de próstata, peor todavía. ¿Este salsa qué tiene? Esta es la de huitlacoche. Tiene huitlacoche. Esta es la de chile pasilla, dijiste, ¿no? Ya acabé, gracias. Gracias. No me voy a quedar, Botico, me voy a ir hoy. Échale ganas, ¿eh? Voy a tratar. No voy a hacerlo. Normalmente sales de ahí más o menos diciendo, pues por los comentarios a lo mejor la que se queda es tal, ¿no? Pero ahora no había nada. La decisión no va a ser sencilla porque no hubo una predilección. Señores, ¿tienen ya una decisión? La tenemos. Adelante, por favor. Marlene, Gonzalo, ¿cómo se sienten? Mal. Bien, tranquilos, bien. ¿Por qué mal, Marlene? Porque creo que no es momento de que ninguno de los dos salgamos. ¿Por qué no es momento? ¿Y cuándo es el momento de salir? Aún necesitamos aprender muchísimo más. Aquí no vienes a aprender, aquí vienes a competir. Claro, pero en la competencia aprendes. Y he aprendido muchísimas cosas. ¿Y tú, Gonzalo, cómo te sientes? Yo me siento muy contento con lo aprendido al día de hoy, con lo logrado al día de hoy. Creo que ya ganamos. Bueno, Gonzalo, tu plato había cuatro elementos. De esos cuatro, la salsa de las mollejas era buena,
pero las mollejas no estaban buenas. Estaba, o sea, muy fuertes de masticar, por no decir incomible. Y lo del espejo me sorprende, porque se los dije desde el principio. Me dijiste tú en específico que no tenía espejo. ¿El espejo es el lo que divide cuando donde están las semillitas y eso? O sea, el espejo es como en un filete de res, la parte que es el espejo. Ah, pues. Yo siempre como las mollejas con espejo. Es el como el pellejito ese duro que se vuelve muy suave cuando está bien cocido. Gonzalo, ¿qué cometió el error de no quitarle el espejo? ¿Qué, dónde el espejo? No sé, no me preguntes, no sé dónde está el espejo. Ni lo vi. Los corazones de pollo no necesitaban dos cocciones. La segunda cocción los asesinó. Los riñones sí estaban en punto, en el punto exacto. La salsa creo que pudo haber sido mejor. Y ya para rematar, el paté, pues la presentación era muy mal. Es que no cuajó. Pero es que no es que sea de cuajar. Si vas a presentar un paté, pues tienes que servir algo para comértelo. Un panecito, en una tostada, en un crostini. Pero no lo pones así que parecía lo que obviamente parecía, ¿no? La presentación sí, sí estaba bastante feita. Parecía una... Es mejor hacer dos cosas bien que tratar de hacer cuatro cosas si no estás convencido de lo que estás haciendo. Dos, ¿por qué cuatro? O sea, la vez pasada de la cabeza de puerco le pasó lo mismo. De lo que preparó, dos estaban bien y dos estaban mal. Menos es más. Ahora vamos a hablar de lo tuyo. Como siempre, un gran sentido de la estética. Entonces, la disposición de los elementos estaban en su lugar. Y las porciones eran porciones pensadas justamente para lo que te pedí, que era un tapeo, un pincho o una botana. Hiciste dos. Los puntos de cocción, tanto del riñón como del hígado, estaban bien. Como lo comentó Molina Dubost, quizá el hígado nos hubiera gustado un poquito más, más rojo, pero estaba dentro todavía del punto de cocción correcto. Ambas salsas estaban muy bien ejecutadas. Me sorprendió la presencia de los hongos en las dos, porque los hongos combinan muy bien tanto con el chile como con las vísceras por el sabor que tienen. Un gran sentido común al momento de ensamblar esos elementos. En general, el plato estaba bastante bien, estaba equilibrado. Por lo tanto, vas para arriba tú. Gracias. Wow, fue wow. La verdad, nunca más creí que le iba a ganar a Gonzalo. La verdad, me veía muy chiquita a un lado de él, porque sé muchas cosas, pero él es como un cazador y, o sea, todo lo que le ponían y todo lo que le ponía lo sabía ejecutar bien. Entonces decía, no le puedes dar con nada. Marley, ya ves. Madre, sí rezó por mí, ¿verdad? Sí, como no. Qué chisme, ¿no? Gonzalo, mi cuestionamiento es, entraste con una gran, gran gana de dar y nos diste mucho, pero te veníamos notando de dos o tres retos como distraído. ¿Qué pasó hoy con algo que tú te sientes cómodo? No sabría decirle, chef. No sabría explicarle qué fue. Te fuiste desbaratando de tiempo para acá. Fueron errores tras errores tras errores y no lograste levantarte por alguna razón que no podemos explicarnos. Porque los primeros intentos que hiciste estaban bastante buenos y creímos, francamente te lo digo, que ibas a llegar a la final. La verdad, el día de hoy, con ese reto, yo estaba seguro que ibas a ganar tú. Todos. O sea, yo apostaba por ti completamente. Aquí, la güera maravilla. Estaba seguro que se daba contra la pared y que tú salías adelante. Que tenía una cara de susto que dijimos, no hay para dónde. Los jueces esperaban mucho más de Gonzalo porque son proteínas que él acostumbra a cocinar. Pero pues sí te quiero felicitar, lo has hecho muy bien, tienes un gran sazón, te espero en Ensenada, eso ya estamos más que claros y ya nos veremos en otros lugares sin toda esta presión, pero debes de sentirte muy orgulloso. Y sí, pues adelante. Por supuesto, muchas gracias. Que la pasión por la cocina te lleve a experimentar más, a crecer más y a disfrutar más cada día que pases en la cocina, que esta experiencia sea de alguna manera o de una gran manera enriquecedora en tu vida. Y no quede de otro más que perfeccionar la cocina, que el sazón que ya tiene, seguirlo evolucionando, ¿sí? Y gozarlo. Porque la cocina es eso. Yo creo que eso ya lo sabes. Exactamente. Enhorabuena. Muchas gracias. México es un lugar maravilloso de sabores, de colores, de cultura, de tradiciones. MasterChef lo está dejando en alto. Eso es un orgullo. Felicidades, mucha suerte, señores. Gracias, igual.
que le gane. Bien, bien. Las despedidas cada vez se vuelven más difíciles y el nudo se hace en la garganta terriblemente, porque ya son tus amigos. Un placer. Un buen regreso a casa. Muchas felicidades. Estamos en contacto. Por supuesto. Felicidades. Nos vemos pronto. Gracias. Buen viaje. Gracias por todo. Ya sabes. Muchas gracias. Cuídate mucho. Ay, Gonzalo. Mucha suerte. Échenle ganas. Sí, te vamos a extrañar mucho, Gonzalo. Me voy con la sensación de haber hecho mi mayor esfuerzo. ¿Hubiera quedado más, llegar más lejos? ¡Claro! ¿Hubiera querido ganar? Por supuesto. No me siento mal. Ser un Masterchef es crecer. Y los que están aquí han crecido. Señores, muchas felicidades. Son los 4 mejores. Están a un paso de la gran final. Gracias. Gracias. Fue una estrategia muy bien porque eliminé a Gonzalo. No me preocupa ni Gina y no me preocupa la madre. De ahí en más, yo creo que la pelea va a ser entre mí y Alan. Me gustaría ganarle a Marlene en la final para probarme yo, pues ver si realmente soy buen cocinero y si puedo competir. Bueno, el siguiente es un reto de campo y les cuento que es un reto de campo internacional. Así que, por favor, vayan a descansar. Gracias. Adiós. Gracias. Me voy a pegar cinta.